aclarar con el secretario general. No soy un ciudadano normal. Imagínate, demandaron al director, demandaron a autoridades de gobierno. O sea, lo encima de que son ilegales, todavía se atreven a demandar a las autoridades. Yo creo que estos masivistas, Uber estaba perdiendo la cabeza con esas personas que están ahí haciendo su alboroto. Nosotros únicamente hemos exigido que se haga valer la ley. El día de hoy el amparo sigue, no está determinado nada. No puede verificar en cualquiera de los juzgados. Ellos manifiestan que el amparo no puede elaborar. Y hoy, el polvo, que vayan y demandan a las autoridades. Yo creo que eso no se ha visto nunca. Quintana Roo, algo ilegal, demanda a la autoridad. ¿Qué tendría que pasar para que las autoridades ya actúen antes? Pues que haga mal la autoridad, la ley. Yo creo que aquí es un tema más arriba, más legal, en el cual se le obliga a esta plataforma. Llevan 400 infracciones hoy. Hace más de 5 años tuvieron casi 4.000 infracciones. Y siguen infraccionándolo. O sea, es un tema de que ya tiene que ser legal, de que se le obligue a esta plataforma a pagar la aplicación y quitarla. Porque no puede ser que tengan más de 3.000 o 4.000 multas y sigan haciéndolo todos los días. Y esto yo creo que ya llegó el colmo. Hoy sí que tiene la autoridad la que aplique la ley. ¿De cuántos son las infracciones, más o menos? Más o menos, 60.000 pesos por infracción, imagínense. Y por la reincidencia es doble. Y reincidencia, dobletean y siguen haciendo. ¿Cuántos? Y aparte de eso, nos acusa a nosotros, con nosotros, con todo respeto. Ustedes saben los temas que nos dan hoy en día de seguridad. Nosotros únicamente hacemos nuestro trabajo, cuidamos la imagen del sindicato. Ellos están haciendo lo contrario. Tirándonos a la gente encima, diciendo que nosotros lo estamos agrediendo. Del total, ¿qué porcentaje serían residentes aproximadamente? Pero exactamente casi 390 infracciones que tuvimos en lo que va de noviembre a la fecha, y la mayoría son residentes de una, dos o tres veces. Esta persona que da la conferencia de prensa ha sido traicionada como dos o tres ocasiones y siguen haciendo. ¿Quién paga la infracción? Llega el dinero directamente de Holanda, usted ya lo sabe, un paraíso fiscal, llega a los bancos, lo saca, paga la multa. No tributan aquí nada. No tributan nada. Conocemos la historia de cómo funciona.